Molt bé, doncs, com us havíem anunciat, avui parlem amb un jove taekwondista, amb el Nico Calvo, un jove de 14 anys, que ara mateix doncs, és primer de Catalunya i tercer d'Espanya en categoria cadet, i amb edat cadet ara mateix doncs, va aconseguir el segon lloc en el campionat de Catalunya júnior. Siguent a edat cadet. Què tal, Nico, com estàs? Molt bé, muy bien. Molt bé. Sí. Escolta'm una cosa, per què taekwondo? Todo empezó porque yo en el cole era muy nervioso y era muy malo y pegaba a los niños. Ajá. Entonces, mis padres me apuntaron a taekwondo para como ganar respeto. Y a partir de ahí, pues, ha empezado toda esta historia. A canalitzar, diguéssim, aquesta força que sí. Tu podies dir. Ara piques encara, no? No. No. Perquè fots una castanya, m'imagino jo. Perquè crec que en aquests esports, una de les bases... Soc bastant neòfit en aquest tipus d'esport, però per això portem gent que ja entenc, com ara tu. Una de les claus o una de no sé si dir juraments o promeses és no utilitzar el que sabeu vosaltres perquè sí, no? Claro. Solo se utiliza para defenderte y no para aprovecharte de los demás. Molt bé, escolta'm, ara mateix, campió de Catalunya cadet, segon de Catalunya júnior, tercer d'Espanya. Suposo que estàs molt content, no? Sí, mucho. Escolta'm, explica'ns com va anar això d'aconseguir aquestes medalles, si t'ho esperaves, si no t'ho esperaves i com va anar. Bueno, en el campeonato de Catalunya en cadete, sí que me lo esperaba un poco porque es una edad donde ya llevo 3 años y bueno, pues ya tengo mucha experiencia. Después en el de España era la primera vez que competía en algo importante y pues me sorprendió bastante quedar en el podium, eso sí, y una experiencia súper guay ir con la selección catalana. Y después en el junior, que lo hice este sábado pasado, yo creía que podría llegar lejos, pero tampoco tanto, y un segundo lugar me ha gustado mucho. Escolta'm, quantes hores a la setmana entrenes? Quina és la teva rutina d'entrenaments? Perquè, clar, per arribar a aquest nivell no s'aconsegueix fent 4 flexions i 2 volteretes. Entrenamos lunes, miércoles y viernes, 2 horas, de 6 a 8, y después en casa y, pues, otros oficios, por ejemplo, podemos ir a hacer algún stage, algún entrenamiento con otro club, y eso también ayuda mucho. ¿Quina creus que és la teva millor virtut, no a l'hora de fer taekwondo, sinó a l'hora de ser esportista? Como antes he dicho, soy muy nervioso y pues me muevo mucho, y ser ágil ayuda mucho. Molt bé, i en el taekwondo, abans d'un combat, amb el teu entrenador, tu estàs en el gimnàs a Vallaneda, estudieu el rival o teniu l'oportunitat, si no coneixes el teu rival, en principi, tu fas un scouting del teu rival abans d'enfrontar-te, de qualsevol? Sí, porque los campeonatos y todo esto, aparte de que ya nos conocemos, también los campeonatos anteriores y tal se graban. Entonces los combates puedes verlos repetidos las veces que quieras y ahí puedes estudiar a tu rival. ¿Y quién es la teva millor virtut a la hora de un combat que dius, per aquí soc fort? Es muy distinto porque cada competidor es diferente y tienes que hacerle cosas diferentes que no se espere. Pero a mí me gusta mucho controlarlo todo y ser yo el que lleva el ritmo del combate. ¿Y amb què és el que pateixes més? Per posar un exemple en el futbol, és a dir, hi ha equips que en defensa, si no ataquen, en defensa són un desastre. O per al lateral dret tenen un gran forat. Quin seria el que tu creus que has de... Amb tot segur que has de millorar, tens 14 anys. Però ara mateix quin seria el teu punt dèbil? No ho direm gaire fort perquè els altres no s'enterin, clar. No, yo creo que sería defenderme mejor, cubrir mejor los puntos y sería eso. No et fa, no diria por, però no et fa cosa rebre cops? Al principio, cuando empiezas esto de taekwondo y los campeonatos, al principio sí que da miedo, pero después, cuando ya tienes más experiencia y tal, sientes los golpes, pero no es algo que
que duela mucho. És part de l'esport. Jo imagino que tu ets el que estàs en el tatami, es diu el tatami. Sí. Vaja, és el que saps, el que controla, el que estàs vivint. Però des de fora, els teus pares, els teus avis, com ho porten això? Hay algunos que muy bien y otros que muy mal. Por ejemplo, mis padres han tenido que como enterarse del taekwondo para saber. Pero son los únicos de mi familia, así, después mis abuelos y tal, solo vienen a verme cuando es un campeonato aquí cerquita. Por ejemplo, en el de Cataluña, este último, vinieron mis tíos, vinieron mis abuelos. I pateixen? Però... Veuen el combat o es queden a fora al pavelló escoltant per la ràdio a veure què passa? Hay algunos que pues sí le gusta verlos o disfrutan, y hay algunos que no pueden ver como yo recibo golpes. Molt bé, escolta'm, taekwondo, hi ha moltes arts marcials, hi ha molts esports de contacte, i potser la gent el que veu més, doncs, o impacta més, són esports com de contacte sense protecció. Vosaltres esteu competint amb protecció. Explica'ns una mica, quina és la gran diferència amb les altres arts marcials o els altres esports de contacte? Los deportes de contacto son más, como que se viven más. El taekwondo es más un arte y es más espectacular que otros deportes de contacto. Es como tú tienes que ir a hacer unos puntos, y por ejemplo, en el boxeo, en la MMA, ahí no hay puntos. Tú vas a pegar y después... Vas a buscar el KO, digues. Claro, vas a buscar el KO o vas a decidir los jueces quién ha ganado. En el taekwondo... vas protegido con unos petos, un casco y tal, que es electrónico, y eso, con una protección que tenemos en los pies, si pegas lo bastante fuerte y en el sitio adecuado, suben puntos. Entonces, no es algo que tú digas, voy a ir a buscar el KO, es voy a ir a buscar los puntos, pero hay que darle más que con fuerza en el sitio adecuado. Molt bé. Escolta'm, hi ha judo, hi ha karate, hi ha taekwondo, una mica en aquest nivell, no? Per què taekwondo? No es por nada en especial, es lo primero que vieron mis padres y pues ahí me apuntaron. Et van apuntar ells i a tu et va agradar de seguida? Sí, bueno, yo era un niño pequeño y yo me apuntaron y lo tenía que hacer, pero a medida que iba creciendo me gustaba mucho. Quins són els teus ídols? Et fixes en algú? Perquè tenim taekwondistes i taekwondistes olímpics, campions del món, i és un esport minoritari, però que aquí hi ha hagut, i a Catalunya hi ha hagut medallistes mundials i de olímpics. Sí. Ídolo no tengo, pero sí hay varias personas que me gustan mucho cómo compiten y su forma de ser. Uno podría ser Adriana Cerezo, que es subcampeona olímpica. Y otro es un estadounidense que se llama Carl Alan Nicholas. Y ese podría ser un referente porque me gusta mucho su forma de ser en los combates. Es muy espectacular y me gustaría llegar a ser como él. Ara que anava a dir... On t'agradaria arribar? O, com diu el Cholo Simeone, partido a partido i ja ho veurem. Però has somiat en algun moment arribar a ser, no sé, campió olímpic? Tiro molt amunt, és molt difícil, Però... Sí, sí. A medida que he ido creciendo, por ejemplo, antes la meta era ser campeón de Cataluña, después avanzando, tal, y a mí me gustaría al menos llegar a unas olimpiadas y hacer lo posible. Unes olimpiades, doncs s'haurà de treballar, s'ha de treballar molt dur. Hi ha un taekwondista aquí català, no?, que és el Joel. Sí. Aquest és dels bons. No és un... No t'hi fixes tant, potser, en aquest. No, porque ahora estoy empezando a descubrir... Jo ho dic perquè és el que conec, eh? Ahora estoy yo empezando a descubrir a muchos taekwondistas, porque yo antes... No me lo tomaba tan en serio como me lo estoy tomando ahora. Y pues estoy empezando a descubrir pues nuevos competidores, nueva gente, y fijarse en lo que hace te puede ayudar a después tú ser mejor. Molt bé, escolta'm, el fet de fer aquest esport t'ha ajudat a tu a la teva vida
personal a canalitzar això que deies tu del, del teu nerviosisme i de, sí, de la teva sí. agressivitat, no? Claro, sí, sí. T'ensenyen al principi todo valores y esos valores son fundamentales para todo. Valors que, malauradament, moltes vegades en parlem amb els joves, s'estan perdent. El sí. valor de l'autoritat del teu entrenador, m'imagino que deu ser important. Claro, claro que sí. Escolta'm, una curiositat, ja anem acabant. Cinturons. Jo, el cinturó blanc, el cinturó groc, el cinturó verd... Tu ara mateix, quina... Es fa això en el taekwondo? Sí, sí, sí. I què ets ara, tu? El negro. Negro. Después, respecte a aquest noi, m'hauré de portar bé a l'entrevista. Llavors, a partir del negre, hi ha... No sé, jo, per el que sento, quan era jove, un amic meu feia judo, hi ha els dan, no? Que en el, te posen, no sé si és un... Bueno, antes eran así, como unas pequeñas cintas. Unas cintas vermelles. Ahora lo que se hace es en el cinturón negro se cose una línea en color dorado. Ah, carai. Sí, y esos son los danes. Ha canviat. Tu encara no tens dan. Tengo dos. Mira que bé. Molt bé. Escolta'm, Nico, un plaer parlar amb tu. M'agrada molt parlar amb tu per moltes coses que has dit sobre això, sobretot això de, dels valors i el que pot representar l'esport i un esport com aquest, el que tu fas, i el fet de canalitzar una força o una inquietud o un... Vaja, a portar cap al positivisme una cosa que pot ser negativa. Et seguirem. Tenim ganes de... Si jo continuo fent ràdio i tele i ets olímpic, t'esperem aquí amb la medalla, eh? Claro que sí. Molt bé, Nico. Moltes gràcies. Fins una propera. Igualmente.